Durante la jornada del jueves se llevó a cabo el evento que es organizado por el nodo estratégico Chile Vitivinícola 2.0 y apoyado por Corfo, el cual tiene el objetivo de potenciar la dinámica y emergente extensión de la industria vitivinícola en la Araucanía y la zona sur patagónica, convocando a más de 15 viñas que se suman a la Villa Señor Wines de la región de Los Lagos y a Valle de Itagüe, que tiene el viñedo comercial de Pinot Noir más austral de Chile. Mira, nosotros estamos trabajando para reestructurar la industria vitivinícola debido al desafío del cambio climático y tenemos tres ejes de trabajo: el cambio climático, desarrollo de nuevos productos y el rescate de material genético. En esta feria, la primera feria de negocios vitivinícolas, tiene como objetivo reunir una oferta regional y de varios valles que están buscando negocios, principalmente por la pérdida de la competitividad de la industria. Durante la mañana se realizó una rueda de negocios donde se presentaron la oferta y demanda del vino, productores, comercializadores, restaurantes y hoteles, de tal manera que se establezcan redes de contacto, generando oportunidades de negocios para potenciar proyectos comerciales e innovadores. Dentro de los productos que hoy día estamos ofreciendo, queremos hacer énfasis en Pueblo Patagonia, que es un vino que está relacionado y creado en la Patagonia chilena, donde nosotros pudimos, después de algunos años de investigación y exploración, lograr sacar la primera cosecha el año 2014, y en base a eso hoy día estamos orgullosos de allá haber obtenido las primeras acreditaciones que nos dicen que es un vino que va a dar mucho que hablar en un par de años más. Una actividad destinada a potenciar a pequeños productores e incluso a quienes llevan generaciones produciendo el vino en el país. Y yo vine al nodo vitivinícola 2.0 porque quiero empezar a potenciarme en esta zona que es Temuco. No estamos muy bien, no tenemos mucha identidad en lo que es la zona sur de Chile y sí ya hemos posicionado nuestra marca en la, más hacia el norte, lo que es Santiago, Quilpué, Valparaíso. Iniciar unos puntos nuevos de venta en nuestra empresa, vender más o menos la historia de esta pequeña empresa familiar que tenemos 80 años de historia en el mundo vitivinícola. Con los años 50 teníamos la mayor distribuidora de vino en Chillán, Vinos Tudal. Una actividad que es parte del compromiso del gobierno para el desarrollo del sector. La región cuenta con un valle que tiene las potencialidades para desarrollar esta industria y creemos también que además de eso es una industria que integra a todos los estamentos de la sociedad. Hay un trabajo que queremos desarrollar con todos los estamentos de la sociedad agrícola y productiva, que tiene que ver también con la participación de comunidades mapuche, que puedan también tener viñateros en la región. La apuesta nuestra desde la región es poder aumentar en un plazo corto de tiempo de 150 hectáreas a 1000 hectáreas. El principal objetivo del nodo estratégico Chile Vitivinícola 2.0 es contribuir a resolver fallas de coordinación entre actores públicos y privados que conforman el sector vitivinícola, por medio de actividades que promuevan la colaboración entre pares, actividades de difusión y de transferencia de conocimientos para la industria, fortaleciendo con ello la construcción de una visión compartida y una priorización de esfuerzos y recursos.